name is Aaron, and she talks. $10 was. Yo estuve en una banda punk primero, que no era lo que yo venía haciendo, pero bueno, se llamaba Desgraciados. Después cambió el nombre a The Project cuando cambiaron algunos miembros.
solo tu piel, solo tus besos, solo el placer. Mis manos recorren tu piel. Selección, ¿no? Pero bueno, pero sí, sí, la verdad que los temas salen, algunos temas salen de una que vos decís, wow, pero en el momento como que tuviste un momento de inspiración y hablando con otros músicos les pasa a muchos eso, pero a veces... Tu boca de fuego en mi altar. Cuando te logro mirar, quiero besar y besar tu boca de fuego, oh, en mi altar. En mi altar. También algo que me imagino que a veces sale de una, a veces uno se quiere inspirar, en un momento no le sale nada y a veces está con toda la inspiración, ¿no? Pero yo decía en otro programa, si uno tiene que hacer algo enseguida, yo hago cualquier cosa, te la hago enseguida, te hago una letra. Escribime un poco sobre esto y vos lo haces. Claro, tal cual. De ahí a que a mí me guste. Es otra cosa. Hola, soy Noelia, soy fan de Leo Franco. Bueno, él es un músico muy talentoso, además canta muy, pero muy bien. Sus interpretaciones son excelentes. Hola, soy Sofía Pérez y soy fan de Leo Franco. Me gustan mucho sus canciones, sus letras son muy lindas y su voz es muy buena. Me gusta mucho, es un buen músico. Hola, buenas tardes, soy Erika, soy seguidora hace tiempo ya de Leo Franco. Me gustan todas sus canciones, son geniales y en casa lo escuchamos siempre. Hola, mi nombre es Arianda, mi familia y yo seguimos a Leo Franco hace mucho tiempo. En todo lo que produce, hemos concurrido a shows en vivo y es muy talentoso. Siempre con la creatividad y la energía que transmite llega a muchas personas y sin dudas está creciendo un montón. Hola, soy Gisela, soy fan de Leo Franco. Me encantan sus canciones y videos, lo sigo siempre. Es muy carismático y tiene una voz única. Excelente músico y excelente persona. Éxitos, amigos. Lo mejor para ti. Hola. Soy fan de Leo Franco porque es una persona que con su música inspira. Es una música muy bonita, la escucho desde hace poco tiempo, pero la verdad me ha encantado. Bueno, ¿qué puedo decir de este gran artista? Que lo sigo siempre, 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 siempre. Me gustan sus canciones. Los videos y me encantan mucho sus letras. La verdad que, bueno, me encanta, me encanta. Yo soy Janina y soy de Villa Bosch. Hola, mi nombre es Eva. Desde que escuché a Leo Franco me cautivó su voz, la energía
que transmite, la energía con la que canta, la emoción que pone, los temas súper alegres, súper emotivos, con toda la garra, con toda la onda. Me encanta. Hola, soy Caro, admiradora de Leo. Desde las primeras veces que lo escuché ya me di cuenta que además de tener una voz muy linda, tiene un caudal enorme y tiene unos matices muy seductores que maneja muy bien. Me gustan mucho sus canciones. Además compone en muchos estilos y compone muy bien. Compone en español, en inglés. No es fácil componer en español, hay que manejar bastante bien un idioma que es complicado a veces para la música. Y bueno, además de todo esto, tiene muy buena onda, es muy humilde, pero canta como nadie. La verdad que es muy, muy talentoso. En el underground porteño, una nueva propuesta musical quiere entrar en escena. De la mano de una voz potente y seductora, parece que el soft rock, el glam o el soft metal se insertan nuevamente en los oídos de Buenos Aires. Leo Franco rompe las tendencias de la modernidad post-2000 para revivir las baladas de un estilo que solo quedaba en el recuerdo de unas décadas atrás. Fuego.